come. Sí, vamos. Ya vale. Acá, no, yo creo que a esta altura. Oye, jefe, ¿puedo comer un sanguchito? Pero solamente brevemente, ¿ah? ¿Eh? ¿No? Mientras estoy en cámara, no. Pero puedo... por favor, por favor, por favor. Por favor, no. Claro que sí. Padre. Oye, bienvenido, ¿por qué? Bienvenido. Bueno, porque año nuevo me voy a dejar, ¿no? Sí, porque año nuevo. Bienvenido, bienvenido a esta nueva emisión del programa Tiempo de Tomás, que tenemos acá, esta conversa que tenemos todas las semanas con Tomás Hirsch y Efren Osorio. Donde tratamos de hablar un poco de todos los temas bueno, algunos temas de actualidad, algunos temas políticos, sociales, esotéricos, sexuales, musicales, ¿no? ¿Sexuales no hemos conversado ninguno? Siempre hay una... Una primera vez. No, cuando vino Forcita Motua, se bajó los pantalones. Erotismo. Esa era la parte sexual. Hubo erotismo. Este programa que se llama Tiempo Tomás, que lo transmitimos desde este espacio Umbral, que está en el barrio Bellavista, ¿no es cierto? Sí, el corazón. El corazón del barrio Bellavista, que queda Antonio López de ellos, 0413, y que están muy invitados a que vengan para acá. Ya siempre tenemos amigos que nos acompañan. Y si no, que nos puedan hacer comentarios en nuestros tweets, a través de los tweets, a través del Twitter, ¿no es cierto? Tu dirección, Tomás, es arroba... Tomás Hirsch. Tomás Hirsch. Arroba Efren-Osorio. Y el mío, arroba F. García. Así que si quieren mandarnos pelambre, datos, cagüines... La idea es que estén ustedes acá totalmente vinculados, nos digan hello y estamos. Lo primero que yo quiero partir, celebrando el nuevo año, ¿no es cierto? El nuevo año, deseándoles un muy buen año. Muchas gracias. A ustedes dos y, ¿no es cierto? Puedo darle también a los Twitternautas. A los Twitternautas. Ya, yo se lo voy primero porque voy a aprovechar de pedir disculpas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, muy feliz año a todos, aquí a los compañeros del programa, que además lo pasamos muy bien, ya un primero de enero lo pasamos juntos, además somos tan fanáticos que nos vimos incluso primero de enero, y aprovecho para pedir disculpas, ya le dije a algunos porque voy a comerme un sanguchito mientras estemos en el programa, porque hay mucho hambre, empezó este año con... Que va a estar comiendo en cámara. Voy a comer y además no les voy a convidar a ellos. Sí, porque evidentemente este no es un programa de televisión, es un programa... De sándwich. De sándwich. Claro. No tiene forma de televisión. Un día debería haber sido día sándwich. Debería haber sido. Dijeron que iba a ser feriado. Sí, sí. Y como en honor al día sándwich, yo me voy a comer un sándwich. Está bien. Bueno, yo lo primero que quería decir es que supe que ustedes estuvieron haciendo algún tipo de deporte el fin de semana, que hubo algún tipo de competencia de ping-pong. Quería preguntarles cómo les fue. Tomás, ¿cómo te fue? ¿Estuviste haciendo deporte? Corten, no puede ser tan matúo. No, eso es parte de la intimidad. Tuvimos un campeonato de ping-pong en mi casa, los invité y Fernando fue también y en una forma increíblemente mal educada me ganó. Pero lo digo, lo recuerdo. Fue muy mal educado. ¿Y a ti, Efren, cómo te fue en el campeonato? No, pues, para mí eso, yo juego pong-ping, no juego ping-pong. Oye, bueno, ahí hacía mucho calor, igual que hoy día hacía mucho calor. Y bueno, dentro del tema este de calor, yo creo que vale la pena que por lo menos le dimos una mención a esto que está pasando, como parece, no sé si es cambio climático, pero estos incendios, y que además tienen efectos sociales, tienen efectos políticos, está todo el mundo comentando hoy día en las redes sociales, tiene hartas vueltas, no sé si Efren, tú querías decir algo. O sea, lo que está pasando en Torre del Paine y en la octava región, todo el sector de Quillón, Florida y también en Cauquenes, me enteré. Es tremendo, realmente uno ve las imágenes y son imágenes bastante dantescas. Y la reflexión que yo me hago, una, es que toda esa inversión que hay, que es privada, la industria forestal, está subvencionada. Entonces acá el Estado chileno subvenciona para que la industria forestal saque el bosque nativo, plante pino insignio, pino radiata, y más encima esa inversión, ¿por quién es resguardada? Por la CONAF, otro organismo estatal. Entonces el negocio de los privados que están haciendo con la parte forestal realmente está muy subvencionado por el Estado. Y la verdad es que, en definitiva, lo que tenemos es justamente toda la zona de la octava región y Torres del Paine, una situación que es bastante compleja en términos de el bosque nativo, en términos del turismo y en términos de la gente que está viviendo ahí. Sí, el Biobío también está bueno, muy complicado. La verdad es que lo más grave para mí ha sido que ha habido pérdida de vida humana. O sea, en el caso del incendio del Biobío ya murió una persona, se habían incendiado hasta hoy día en la mañana más de 20 casas, industrias, 500. Pequeñas empresas, 500 casas. O sea, es una verdadera tragedia, digamos eso.
Lo que más se ha hablado del problema ambiental, el problema del bosque, pero yo creo que hay el drama humano que significa, sobre todo en un gobierno que ha demostrado que tiene una tremenda incapacidad de programas de reconstrucción. No nos olvidemos que todavía esa zona está viviendo los efectos de lo que fue el terremoto, sí. Porque la reconstrucción ha sido lentísima. Esa misma gente hoy día se ve afectada. Y lo de las Torres del Paine, evidentemente una tragedia. Yo veo demasiado foco puesto en quién fue el que prendió el fosforito. Si fue este israelí, si fue algún otro. Me parece importante saber, efectivamente, pero mucho más importante es cómo tener adecuadas medidas de prevención, por un lado, que las hay muy poco en las Torres del Paine. No hay buena señalética. Yo he estado ahí, no hay buenas indicaciones para los turistas. Y en segundo lugar, medidas de mitigación. Hay muy pocos, ¿cómo se llaman de estos? Encargados de brigadistas encargados de cuidar fuego. Piensa tú que en los primeros días habían más brigadistas argentinos apoyando que chilenos. Y eso habla muy mal, efectivamente, de la protección que se tiene por un parque como ese. Hoy día yo leía que igual habían camiones, bomberos dentro del parque, pero que parece que no estaban muy preparados para reaccionar. Bueno, además tenían serios problemas. Hay dificultades reales. La verdad es que hay que decir que el parque es muy grande. La zona donde se produjo el incendio es una zona donde no hay caminos de auto. Se puede llegar solamente por senderos o en lancha. Entonces sí, tiene dificultades concretas. Hay un viento de más de 120 kilómetros por hora. Pero está muy poco preparada la infraestructura de CONAF o del gobierno del Estado chileno como para prevenir y como para resolver incendios de este tipo. No nos olvidemos que ya hubo el del Checo hace 3-4 años, que quemó mucho más hectáreas que este. Sí. Lo que pasa fue más lento, demoró 20 días, pero fueron casi 20.000 hectáreas. Por eso yo estoy... yo creo que es importante saber de dónde viene este origen. Porque tú sabes que cuando vino cuando ocurrió el incendio del Checo, que se confirma y se verifica que el incendio provino del Checo, el Estado... de la República Checa se puso con lucas acá, ¿te fijas? Sí. Entonces acá es súper importante, lamentablemente las redes sociales están dando otro tipo de discusión, de acuerdo a estas declaraciones que efectivamente fueron mucho más graves las que yo había visto al principio, pero que van por otro lado, ¿no? Pero mira, el gobierno checo se puso, no tenía ninguna obligación de hacerlo, me parece un gesto muy, muy bueno, habla muy bien efectivamente de la preocupación que ellos sintieron frente al daño que se había causado. Lo increíble es que la penalidad que hay acá en Chile por un incendio de este tipo son 120 mil pesos. 120 mil pesos, es decir, estamos hablando de una situación totalmente ridícula. En general, en temas ambientales en Chile falta lo que se llama una ley de delito ecológico. Nosotros los humanistas la venimos planteando desde los años 90. Una ley de delito ecológico que signifique que a quien destruye el medio ambiente, sobre todo provocando daño en la salud de las personas, estoy hablando aquí de industrias que contaminan, el caso Puchuncaví, ojo, no nos olvidemos que es un caso dramático de contaminación ambiental que está sucediendo hoy día. Bueno, en otros países eso es penalizado incluso con cárcel. En Chile no pasa nada. Cuando hay delito de este tipo se paga una pequeña multa y listo. Entonces, ojalá el gobierno de Israel, que ha declarado que no lo va a defender, por lo menos efectivamente se ponga con alguna señal, alguna respuesta que signifique contribuir a paliar de algún modo el daño que se ha causado. Sí, es raro esto. Sí, a mí me preocupa en el caso de la octava región el tema de la insuficiencia de los recursos. Hoy día yo vi un despacho de Canal 11, parece que era, en directo desde Ñipa. Y en Ñipa habían tres carrobombas. Uno estaba siendo ocupado para resguardar la población civil y los otros dos estaban en la planta de Selco, preocupados de la inversión de la gran empresa. Pero resulta que el poblador, el habitante, tenía un solo carro bomba y con muy poco recurso. Entonces, yo de verdad, uno ve las inversiones que hay en la octava región de la industria forestal, que son tremendas, y ellos se relajan pensando que la CONAF, que es prácticamente estatal, les va a recordar su inversión y no hacen ningún esfuerzo por proteger toda su inversión que no afecte a las personas. Entonces, realmente me parece una cosa asimétrica en lo que hay. Al parecer estaba diciendo que había como rango de intencionalidad sucediendo. Es muy probable, pero la industria forestal es responsable de eso. Decían eso, es altamente probable. Sí, que podría haber sido alguien intencionalmente. Intencionalmente, sí. Oye, pero ¿sabes qué? Bueno, pero retomando un poco lo que tú decías, Tomás, que efectivamente como que, a pesar de como que están los ambientes para el ecologismo, o sea, para que de repente nos pongamos con este tipo de leyes, o sea, acaba de salir una encuesta que ya la vamos a comentar más adelante, ¿no es cierto?, donde efectivamente existe algún tipo de sensibilidad en el ambiente, en la ciudadanía,
Pero a pesar de la clase política, sí, en esta cuestión de la disociación, este año tuvimos muchas marchas, ¿ah?, en el tema de, ecológico, no solamente la educación, ¿ah?, y sigue habiendo esta disociación entre clase política y la ciudadanía, que se expresa, bueno, en la calle, en los blogs y todo. Y ahora, y aprovecho de decir esto, ¿no es cierto?, porque efectivamente surge este movimiento que permitiría tener, por ejemplo, leyes mucho más verdes, sí, o más naranjas, sí, y sin embargo, hoy día, ¿no es cierto?, sabemos que hay toda esta promoción de una ley que al parecer va a penalizar que tú te expreses como cualquier sociedad democrática en la calle, a que te apropies de la calle como es lo lógico debería ser. Alain Hinzpeter. Mañana a las 20 horas hay una funa en el ex Congreso Nacional. Es re importante. ¿Por qué es importante? Porque en el fondo se quiere penalizar la protesta social, la protesta civil. Es realmente muy fascistoide la ley. Yo estuve sacando algunas notas y la verdad es que lo que pasa con la ley es que se reemplaza el tipo penal que se llama en este minuto desórdenes públicos, que significaba multa. Y se reemplaza por, se penaliza a los que participen o hayan incitado, promovido o fomentado los desórdenes o cualquier otro acto de fuerza o violencia. O sea, se confunde con desorden, va con violencia. Y a todos aquellos que paralicen o interrumpan algún servicio público, invaden o ocupen reparticiones públicas, impidan o alteren la libre circulación de las personas, el tránsito, etc. Entonces, en el fondo se está criminalizando lo que es la protesta civil, la protesta social. Se saca el asunto de las multas y la única sanción que se deja es la cárcel. Mínimo 541 días a 3 años y medio. Entonces, realmente es una ley tremendamente represiva, que en el fondo está destinada a impedir la manifestación social en la calle, a impedir que la gente, que el pueblo se exprese en la calle. Con esta ley yo he estado preso por lo menos 15 años. O sea, claramente una ley que muestra el verdadero rostro de este gobierno. Es decir, todas las movilizaciones del año pasado se le vinieron de sopetón, no se las esperaban, no previeron que iba a suceder, y les hubiera gustado mucho poder sacar esta ley rápidamente y tenerla y reprimir de un modo mucho más duro del que hicieron. Ahora que las aguas están un poquito más calmadas, han tenido el tiempo para hacerlo. Pero es el rostro real de este gobierno. Este es un gobierno que no quiere la expresión popular, no quiere las manifestaciones, no quiere efectivamente la ampliación de la democracia, sino que mucho más el camino del control. A mí me parece, además, que esto va a tender a aumentar el próximo año, o este año. Ya. Es decir, tenemos un año en que las movilizaciones van a seguir. ¿Con qué tiene que ver en el fondo? Con un gobierno que no ha sabido entender cuáles son las reales demandas de la población. Lo vamos a conversar más tarde con nuestro invitado, ¿no es cierto? Es decir, lo mismo que ha sucedido con el nuevo ministro que nombran, que no es alguien que viene a resolver, a escuchar, a tomar las demandas de los estudiantes. Bueno, lo mismo pasa con esta ley de Hinzpeter. En vez de entender que aquí hay una necesidad de la población, sobre todo las nuevas generaciones, de expresarse, de tener espacios, y que es bueno que eso suceda, que le hace bien al país, busca medidas para reprimir. Creo que lo único que va a hacer con eso es aumentar el grado de violencia. Por cierto, por parte del gobierno, pero también como respuesta. Con esta ley, Gandhi, bueno, Luther King, irían presos. Serían criminales. Bueno, pero Gandhi fue estuvo muchas veces preso porque justamente él instaló un sistema de lucha que, bueno, que fue en contra de la violencia, ¿no es cierto? Que fue, tomó nuevos caminos. Entonces, un poco yo quería preguntarte, Tomás, bueno, está bien, yo creo que hay mucha gente que tiene un diagnóstico, sí, más o menos claro, pero ¿cómo enfrentarnos a esta situación? O sea, a mí yo creo que inspirador lo que tú decís, o sea, Gandhi, Martin Luther King, ¿por qué no realmente surge una iniciativa en ese sentido? Mira, en primer lugar, y yo lo he dicho ya en varios programas y lo voy a repetir, yo creo que las movilizaciones del año pasado fueron básicamente no violentas. Ese es mi diagnóstico, y si uno las mira, las estudia, las decenas o cuarenta y tantas o sesenta movilizaciones, mayoritariamente no violentas. Hubo algunos focos de violencia y ya sabemos que muchos de esos tenían que ver justamente con infiltración del gobierno para después tener esta ley. Así es que a los cabros, por sobre todo, hay que destacarlos en la forma de movilización. Bueno, eso hay que acentuarlo. Creo que hoy día el gran desafío que tienen los estudiantes, y no solo los estudiantes, todos los otros sectores, es seguir movilizándose, acentuar la metodología de la no violencia, pero también aumentar la convocatoria a otros sectores. Aquí hay una reflexión para otros sectores de la sociedad. Los jóvenes, los estudiantes hicieron lo que pudieron, pero aquí necesitamos realmente comprometernos y participar muchos otros sectores. Es la masividad la que va a impedir que puedan siquiera aplicar
esta ley maldita del siglo XXI. Bueno, y acá se va a poner en juego también el carácter democrático de la concertación. O sea, esta ley va a pasar, ya pasó la comisión, ganó con los votos de la derecha, pero si pasa a sala, veremos qué pasa con los diputados y senadores de la concertación y si son firmes para defender los derechos cívicos de... Sí, porque estamos hablando de una ley que no se ha votado todavía, no se ha aprobado. Pasó solamente por la comisión. Bueno, pasó por esperemos que no haya un Zapaj o alguno de esos otros que haya un Zapaj que ha terminado votando con la derecha. Sí, o... sí. Sí. A mí lo que realmente yo estoy totalmente de acuerdo con tu línea, Tomás, y que más allá del diagnóstico, digamos, o sea, porque vamos a estar muchos de acuerdo con esto, pero ¿cómo nos enfrentamos? Porque igual con las manifestaciones van a haber más represión, van a haber más lumazos, más detenciones, entonces ¿cómo enfrentarte? Entonces yo creo que después de este año una de las cosas que tenemos que sacar en blanco es que efectivamente esto no fue suficiente, ¿no es cierto? Y yo estoy muy de acuerdo contigo que efectivamente hay que convocar a nuevos actores sociales, pero probablemente también es un cuento de táctica, o sea, vuelvo a citar el cuento, o sea, Gandhi, a través de piqueteros de la no violencia, sí. ¿Ah? O sea, haciendo huelga, ¿no es cierto? Boicots, ¿ah?, de los productos ingleses, ¿no es cierto? Acá hay zonas sensibles que basta nomás que de repente tomemos, ¿no es cierto?, algún tipo de alguien o alguna organización que tome liderazgo. Hoy día podemos hacerlo más fácil. O sea, Gandhi lo que hacía se instalaba en la mitad de un pueblo, ¿ah?, y con boca a oreja, ¿ah?, hacia, hoy día tenemos muchos más elementos para realmente empezar a hacer un poquito más de presión efectiva en esa cuestión. Yo no sé si tú lo ves realmente, porque yo, realmente, o sea, pensando en términos leerlo, bien rupturistas o qué sé yo, utópicos, pero... Yo soy convencido que de esas campañas no violentas, la del boicot es una de las más efectivas. Porque obviamente en un sistema en que el dinero es el valor central, el que se boicotea una determinada empresa, a una institución, a un servicio... obviamente le hace sacarse las cuentas y terminan reaccionando por el interés del dinero, no por otra cosa. Hay poca cultura del boicot acá en Chile. A mí, Paquito, es una cosa por otra, me duele mucho cuando veo que la Polar, después de todo lo que hizo, hoy día sigue llena y sigue sacando nuevas tarjetas de crédito y a lo más se quejan de bajar un 4 o un 5% las ventas. Lo mismo que pasó con las farmacias, lo mismo que pasó con los pollos. Tenemos poca cultura y ahí hay un trabajo muy grande que tenemos que hacer y que tenemos que hacer todos. Sí, quizás no hay mucha conciencia como de la injusticia en las situaciones, ¿no? También hay un monopolio, o sea, uno quiere comprar pollo, pero resulta que el 90% de los pollos son producidos por las tres empresas. Uno no quiere ir a las grandes cadenas, pero ya no hay botica, no hay cadenas. Entonces también hay un problema. Come pavo. Come pavo, que viene de los mismos. Bueno, come cerdo. También viene de los mismos. ¿Arte vegetariano? Claro, come lechuga. Sí, es la única. Oye, pero además hay una percepción a propósito de esto, justamente de injusticia, que tú, de que la gente siente que no hay justicia, que todo lo que pasa con la justicia es una suerte de película, pero que en realidad no hay justicia. Hubo una ¿pero será realmente esa? Bueno, hubo una encuesta o un estudio sobre el tema. Juanjo, tú tenías unos datos, ¿no? Sí. A ver, dale. Paco, no, pero te estoy dando la espalda, no te querías venir para acá. Sí, Paco, vente para acá. Estamos hablando de otra encuesta, ¿no? Claro, hay que explicar qué encuesta es. No la sé. Paco anduvo ahí socializando una encuesta sobre la percepción que tienen. Esta encuesta está hecha por la Universidad Católica Silva Enríquez. Está dirigida por el investigador Marcelo Yáñez. Y tiene dos datos, a mi juicio, muy interesantes, aparte que la encuesta es muy amplia. El primero de ellos es que un 83,5% de la población pobre de nuestro país considera mala o muy mala la calidad de la justicia que reciben. ¿Los pobres? ¿Cuánto? Los 83,5%. ¿Mala o muy mala? Mala o muy mala. Pero aumenta esto a un 87,4%. De la gente pobre que considera que las personas con más recursos tienen mayor acceso a la justicia que las personas pobres. Y también se nota en la encuesta que el Estado no colabora en la justicia para los pobres, sino que están sometidos al mismo régimen que las personas con mayores recursos. Ahora, independientemente de las encuestas que están ahí para verlas, yo creo que en Chile tenemos también otro problema, y es el hecho de que la injusticia, el delito, se ha institucionalizado. Por ejemplo, hoy día conversaba recién con otra persona y me decía que las cajas de compensación
están endeudando a los ancianos pobres de nuestro país con créditos en los que les regalan, por ejemplo, un teléfono celular si ellos toman ese crédito. Ajá. Específicamente la caja de compensación Los Héroes, por ejemplo. Entonces, resulta que de alguna manera lo que está ocurriendo en nuestro país es que se planifica el delito y luego se hace la ley. De ese modo, cada vez son más los pobres que están expuestos a la injusticia, a la falta de defensa y a todo esto que estamos viendo. Eso solo. Oye, pues yo creo que un tema muy interesante este de la percepción que tiene la gente de la falta de justicia. No, yo, para hacer justicia yo quería leer... Dale, sí, porque hay mucha gente que está comentando. Yo no, hay mucha gente que está comentando. Sí. Y siempre hemos dicho que este programa lo hacemos poco. Sí. Así, ya. Leamos. Mira, a ver, aquí me dice Marcia Inostroza. Ah, cuando estábamos hablando de los incendios, me decía, y la gran cantidad de personas que perdió su empleo en la celulosa, efectivamente, que son los que terminan pagando el costo al final, sí. Los trabajadores. A celulosa, ojo, le pagan el seguro, todo. O sea, recuperan todo. Es la gente que se queda sin trabajo, así que tiene mucha razón, Marcia. Aquí me dice, tú, David, me dice, y muchos animales también, el ecosistema se ve perjudicado al 100%. Claro, no solo la flora, sino que la fauna también la está destruyendo. Después aquí, el hoy, a ver, NI1 Brillox, ¿está bien? N1 Brillox. Siempre es igual, las buenas ideas las marginan, las dejan a un lado y cuando ocurren los hechos reaccionan. Falta gente proactiva. Bueno, ahí tenemos algunos, vamos a seguir leyendo después. Yo quiero leer uno de la ley Fitzpatrick, ¿ah? Dice, que mandó Aguilar Mario, la DC puede impedir la ley, se venderá una vez más la ley Fitzpatrick. Ah, porque ellos pueden tenerlo. Exacto. O sea, si realmente votan rechazándola, exacto, no hay ley, no hay ley. Bueno, recado, mandamos desde tiempo de todo un recado para la DC. Lo estamos observando. Mantengan, defiendan la democracia, no a los represores. Oye, pero, volviéndolo al tema de los casos, aquí, a mí me parece que es un tema muy serio. Este, que la percepción generalizada es que no hay justicia y creo que además una percepción muy real. O sea, si uno esto lo estudiara, me imagino que uno llegaría exactamente a la misma conclusión. Si uno hiciera un estudio de casos, que efectivamente el que tiene plata puede tener buenos abogados o tiene contactos, termina incluso si va a la cárcel con una cárcel mejor, además. Eso es en todo. Además, todo es una complicación para la gente pobre. Es decir, alguien se quiere jubilar, los lenguajes de las AFP son crípticos. Sí, porque es el tema. A mí por eso me llama mucho la atención lo que tú estás diciendo, porque efectivamente cuando le preguntan a la gente, la justicia, ¿qué es la percepción de justicia también hay atrás de eso? ¿Te fijas? Porque se sabe poco de eso, digamos. O sea, ¿qué es lo que tú sientes por justicia? ¿Me entendés? O sea, pucha, ir a justicia porque el vecino o el carabinero me... Oye, pero hay mucho. Mira, mi hija trabajó para titularse. Todos los abogados tienen que hacer 6 meses de práctica en las corporaciones... De asistencia judicial. De asistencia judicial municipal, así comunal. Es. Van miles de personas en cada municipio a estas corporaciones. Porque una justicia a la que tienen acceso ahí, que no tienen que pagar... Bueno, y ahí la gente sufre lo que significa ser pobre y tratar de tener acceso... Por más que los abogados jóvenes, los que están en práctica, ahí se esmeran, se esfuerzan, está todo el sistema diseñado para que no tengan acceso. Pero son situaciones, sobre todo, de violencia intrafamiliar. Sí, no, lo que pasa es que está recién hace varios cuatro. La mayor cantidad de casos tienen que ver con o violencia intrafamiliar o con pensiones alimenticias, con situaciones familiares. Sí, ¿sabes qué? Hay otra cuestión, hay otro tema que es súper importante, que también, que es como la justicia, la injusticia que está un poco escondida en este tipo de... Porque lo que tú hablas son las denuncias, sí, ¿te fijas? Sí. Pero hay muchos casos que no se denuncian muchas veces. Yo estoy hablando, por ejemplo, de las violaciones del Código Laboral, por ejemplo. Ajá. O sea, la ley del trabajo. Porque el tipo no va y no denuncia porque tiene miedo a que lo echen de trabajo. Claro, ¿no cierto? Si denuncia, van a echar. Exacto. Y los echan además, ¿no es cierto? No, pero tú puedes, incluso tú puedes hacer denuncia en forma anónima, claro. Pero a pesar de eso, la gente no va. ¿Ah? Pues la cantidad de carabineros que hay en el sector oriente versus los sectores más populares es realmente asimétrica. La cantidad de fiscalías o fiscales a disposición de los sectores populares versus los sectores más acomodados es realmente muy grande. Yo no tengo esos datos, pero hay una diferencia sustancial. Oye, Joaco, ¿tú no puedes dejar el 3% de la gente? ¿Cómo? Hay un 53% de la gente que considera que la labor de carabineros es buena en las poblaciones.
ellos están más cerca, tienen ahí sus cosas, pero incluso así yo encuentro que es bajo un 53%. Bueno, de hecho es curioso que el plan cuadrante se partió organizando, yo sé que se ha ido ampliando, pero básicamente en comunas de nivel medio y medio alto. Así es. Exactamente. Sí. Es como si ahí se los sí. protegiera primero. Y la cantidad de carabineros, como decías tú recién, por habitante también es mucho mayor. Es mucho mayor. Sí, efectivamente. Sí. Oye, Joaco, súper bueno tus datos. ¿Y tú sabes dónde lo sacaste? ¿Cómo se puede transmitir esto? Desafortunadamente a mí me llegó por correo. Lo que puedo hacer y para la próxima reunión tal vez... ¿Se puede compartir? Realmente lo podemos subir. Es que realmente lo podemos subir. Hay que googlearlo nomás. La Universidad Católica Silva Enríquez. Ahí ¿y se lo podemos subir en el blog? Creo que sería muy bueno. Puede ser. Sería súper bueno que pudiéramos subir el blog. Es percepción de la justicia. La encuesta se llama exactamente... La encuesta se llama Percepción de la población pobre de Santiago sobre la justicia en Chile. Bueno, por último, estoy seguro que eso también está disponible en alguna parte de la... Además, no es la única encuesta. No es, que eso es no es la única encuesta, hay una encuesta muy sabrosa. Pero perfectamente hilada, ¿no? No, pero hay que hablar de este tema, ¿no? O sea, yo creo que amerita que le demos un la encuesta CEP, la madre de la encuesta. Porque yo creo que, de verdad, yo creo mucha gente ahí en el Palacio está listo ya con las champañas, no sé, como comentábamos. Ya está listo con las champañas. Literalmente sí. Así. O sea, sí. No es, en este caso no es una broma. Sí. Alcanzó a salir en la mañana, en varios medios, que algunos personeros de gobierno habían hecho análisis a partir del dato que iba a mostrar esta encuesta, que iba a ser creciente, por lo tanto que había quedado atrás la curva de inflexión. Bueno, todo un discurso que ya lo tenía elaborado. O sea, primera cosa que hay que decir, esto fue un chaparrón de agua helada, de hielo puro, ¿no es cierto?, para el gobierno que no se lo esperaba. Segunda cuestión, lo estoy poniendo muy telegráficamente, acá hay un problema con las metodologías que tienen que ser revisados. Porque Adimarca había mostrado un par de días antes, o un par de semanas antes, un crecimiento al 35% de la aprobación del presidente. Y aquí tenemos una caída al 23%. Está muy por sobre el margen de error. Se supone que son dos empresas serias que tienen metodología adecuada. Bueno, alguien tiene que explicar eso. Es que yo te tengo explicación para eso. O sea, no, más bien, yo creo que una hipótesis. Ahora, pero, a mí me llamó la atención la oportunidad en que se presenta la encuesta CEP. Fue el jueves 30... día del partido de la Universidad de Chile, y la verdad es que yo revisé los noticieros ese día y la encuesta CEP pasó como en quinto lugar, o sea, no fue la noticia del día. No sé. Yo me llamo mucha atención. Pero yo te quiero mencionar, sí, varias cosas, porque primero está esta cosa metodológica. Tú tienes una interpretación. Yo tengo una interpretación, claro, porque lo que pasa es que nosotros lo vemos en clase, ¿eh? O sea, la encuesta hoy día tiene hoyos, pero por donde tú la veas. O sea, sí. No solamente por el tema muestral, ni por el tema del universo, sino por la forma como se hace modo la encuesta. De preguntar, sí. Y efectivamente, no es la lata, ¿no es cierto? Pero cuando el tipo al final recibe, el que es el dueño de la empresa, que es una empresa comercial, que tiene intereses comerciales, porque no hay que olvidar, o sea, esta empresa hoy día no están designando, como he dicho otras veces, ¿no es cierto? Quiénes son los candidatos, cuáles son las leyes y todo, pero el que hace la encuesta siempre, o casi en un 90 o 95%, existe un interés comercial que está escondido. Pero lo que te quiero decir, que cuando reciben estos tipos los antecedentes, muchas veces efectivamente empiezan a mirar para el lado, ¿ah? Y se corrigen entre ellos, porque efectivamente pasa lo que tú estás diciendo, porque hay una legitimidad del instrumento de encuesta. Pero le sale cualquier cosa, porque, nuevamente, no es el momento acá de explicar, pero hay muchos hoyos por dentro. Entonces, empiezan a mirar como la competencia y empiezan a corregir de algún lado para atrás. Y lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hoy día está, ¿sabes qué? Hoy día se esperaba que surgiera, que saliera de marca. Pero probablemente tenía unos números tan distintos, y por eso desde que hizo mi teoría. Exacto. Tenía unos números tan distintos al hacer, que la Aymar, de cierta manera, está construyendo su legitimidad hoy día, porque la CEP la tiene construida hace años. Entonces, o sea, lo curioso es que aquí todo el mundo ha dudado de Aymar. Exacto. No de CEP. Bueno. Y yo te decía una cosa, en la campaña presidencial, la encuesta CEP, para mí fue evidente en ese momento que respondía a ciertos intereses. Te hablo cuando yo fui candidato en el 2005. Y era evidente, tú mirabas quiénes estaban en CEP, y eran todos los más importantes financistas de la campaña de Piñera, los dueños de Chile. Entonces, atendido por sus propios dueños esta cuestión. Entonces, evidentemente uno termina teniendo seria sospecha de cuál es esta aura que hay
de legitimidad, de intocable la encuesta, no es tan así. Yo coincido contigo, hay intereses, hay sesgos de muchos tipos. El encuestador mismo, ¿quién no ha tenido un amigo encuestador que te dice, oye, te voy a hacer una encuesta porque tengo que cumplir con 20, así que déjame hacértela a ti? Es así, eso pasa. Ahora, más allá de eso, tenemos un gobierno que sigue cayendo en picada, o sea, ya a niveles que uno no se imaginaba que íbamos a llegar. Yo me acuerdo cuando veíamos a Toledo en Perú, que llegaba, bajaba el 10%, uno decía, ¿cómo será eso? Bueno, estamos a punto, estamos muy cerca. Llegó a 6%. Llegó a 6% finalmente. Pero yo me acuerdo cuando empezó a caer y uno miraba eso y decía, impresionante. Bueno, acá ya estamos cerquita. Y por más que Piñera y la Cecilia y todo hagan esfuerzo para que suba y le dice que el mejor regalo del año cuando sube un punto, no hay caso. Hay una percepción generalizada de que este gobierno lo está haciendo muy mal. Si en definitiva, puntos más, puntos menos, lo importante acá es que la gran mayoría de los chilenos y las chilenas perciben, experimentan que el gobierno lo está haciendo mal. Fíjate que la DIMAR, más allá de cuánto tiene de aceptación Piñera, si uno revisa los atributos, en todos los atributos que deberían ser positivos, él cae estrepitosamente. Confiabilidad, capacidad de resolución de conflictos, cercanía con la gente, visión de país, en todos cae. Ahora, yo creo que la encuesta CEP muestra una cosa interesante, la irrupción de Camila Vallejo. Aparece en el cuarto lugar como una de las personalidades más destacadas. Y me parece súper interesante dentro eso. Dentro de los liderazgos de la oposición. Sí, pero, aunque se me enojen aquí todos nuestros auditorios, los televidentes, porque la ponen. Ese es el otro problema que hay con esta encuesta. Sí. Que el encuestador define a quién va a poner dentro de la encuesta. ¿Algunas preguntas tú? Pero sobre todo los personajes. Eso, los personajes. Los personajes. El caso, hay algunos que son de... No es mención abierta. Es una espontánea. No, pero no es de los personajes con los resultados positivos y negativos. O sea, eso me consta. De hecho, yo estaba trabajando en tu campaña cuando intentamos que te pusieran y no te ponían. Entonces, me alegra mucho lo de la Camila. Me parece interesante que tenga ese nivel de respaldo. Pero también es otro tema que da para reflexionar. ¿Cómo se construyen estas encuestas desde la mirada del encuestador? Que está previa y que uno normalmente no la ve, pero está operando. Define a quién voy a poner y a quién no voy a poner. Y tanto es así que al hacerlo van perfilando determinados liderazgos y van construyendo candidaturas. Sí. De hecho, un ministro o un personaje que quiere avanzar a otros cargos se preocupa bastante de estar en la próxima CEP. Claro. Ellos tienen ciertos criterios de cómo ponerte en el... En algunas preguntas que efectivamente te ponen son preguntas... Pero la evaluación de personajes públicos no es espontánea. Nosotros lo hablamos con ellos en algún momento. Sí, yo también lo he hablado. El criterio es si es que apareció en la prensa. Exacto. Pero cómo va a aparecer en la prensa, si eso no lo pone en la cuenta. Te fijas que es un... Se come la mano. Hay otra cosa que hay que decir también, porque para ser justo, esto no es solamente una mala noticia para el gobierno. O sea, la Concertación está aún más mal que el gobierno y ha bajado aún más. Entonces, y hay un 60% de gente hoy día, que es la mayoría del país, porque que estamos creyendo, digamos, en esta medición, que no se siente identificada con nadie. ¿Ah? Que la gente. Ese es el tema que yo creo que es más. Y otra cosa que es muy importante y muy grave, quizás, es que hay una mayor fe en la democracia. En la institución. ¿Mayor qué? Menos fe en la institución. Menos fe. Entonces, esa cuestión es súper complicada. Y bueno, y también es evidente, porque tú tienes que una clase política que te promete representar, ¿cierto? Que te promete hablar en tu nombre. No habla en tu nombre, sino que hace cualquier cabeza pescado. Claro, pero por eso mismo, perdóname, Fernando, ¿cómo van a tener fe en esta democracia? O sea, para mí habla muy bien de la gente. Por suerte que no le creen a esta democracia. A mí lo que me preocupa es cuando veo que algunos le creen. Si esta es una democracia totalmente falsa y mentirosa, entonces no le creen a las instituciones. ¿Cómo le van a creer a las instituciones? ¿A la iglesia, que quedó totalmente desacreditada con la pedofilia de todo tipo? ¿A quién? ¿A los políticos, que se la han pasado robando primero de un bando y después lo del otro bando? ¿A la policía, que apenas puede reprime? ¿A los militares, que tuvieron situaciones que terminaron matando cabros y nunca se hicieron verdaderamente responsables como institución? Y que se le caen los aviones, además. Y que se le caen los aviones y que hay decisiones mal tomadas. Entonces, ¿por qué habrían de creer en las instituciones? Aquí hay una crisis de la institucionalidad. Y a mí la verdad es que me parece muy bien. Ojalá esto permita el nacimiento y el surgimiento de nuevas instituciones, de otras formas de instituciones. Estas están tremendamente desgastadas, caducas, no están respondiendo
a las necesidades de la gente. Bueno, y el otro que estuvo más o menos con este fue el ministro Bulnes, que le tocó al final una salida muy rápida, ¿cierto? Bueno, yo creo que estaba bien choreado, ¿no? Yo creo que fue inteligente, ¿eh? Se fue en el momento preciso para él. Sí, pero esto también yo creo que indica que había poca proyección de carrera política, porque yo no creo que tú... Yo estaba creo. Cálculo. No, estaba cumplida su misión, calmó el agua, llegó el verano. ¿Y qué arriba? Yo creo que no, ahí tenemos diferencias. Yo creo que él tenía un lío interno muy grande en Renovación Nacional, que en Renovación Nacional y con la UDI, que aquí los sectores más duros están imponiéndose, sectores de Carlos Larraín en Renovación Nacional y la UDI en general, y que él, de algún modo, nos guste o no nos guste, Bulnes, lo que hizo en educación, representa un sector un poquito más liberal, vamos a llamar, que está teniendo serios problemas en el gobierno, que tiene cada vez menos espacio, y de algún modo yo creo que él lo que hizo fue huir al momento que pudo hacerlo, es decir, desaparecer de esta situación. Se viene un conflicto interno entre el gobierno, yo creo, importante. Oye, tío, que sale... ¿Y quién es el nuevo ministro? Bueno, todos sabemos quién es, pero ¿quién es? Yo creo que para el nuevo ministro... Pero para eso tú vas a tener que dejar esa silla. Sí. Yo sé, no vamos, sabía que... Vamos a decirle a Álvaro que venga. Que venga Álvaro. Que hable ahora o calle para siempre. Tenemos nuestro invitado, hay que presentarlo. Álvaro, investigador del tema, Álvaro Mardone, ¿no es cierto? Un investigador del tema, se ha metido mucho en el tema. De educación, claro. De educación, sí. Y además con un punto de vista que ha sido bastante, bueno, primero, transgresor con respecto al pensamiento dominante, ¿no es cierto? Y segundo, todo lo que has dicho, todo lo que has publicado, en el fondo, ha sido recogido por uno u otro lado, ¿no es cierto? Y esto ha sido bien bueno. Formaste parte primero de un estudio... que fue del lucro claro, y ahora lucro. Con el tema, hoy día te publicaron una columna en el mostrador, claro, contando un poco, sí. Cuéntanos. El tema del libro también, que hay un libro que está en proceso de... Y lo último que quiero decir, antes, Álvaro, que tú eres investigador del Centro Estudio Humanista, ¿no es cierto? Aleteia. Claro. Cuéntanos un poco. Bueno, en todo caso, bueno, saludo a la audiencia y en especial al Centro Ecológico Seibo de Maipú, porque... Hace un tiempo atrás, me invitaron justamente a valorar sobre educación. Así que un saludo allá en Maipú, así que ustedes saben. Así que, bueno, en todo caso, aquí la publicación del artículo que salió en la página del TH y en el mostrador fue producto porque yo tuve un destino nomás que me tocó de profesor el Harold Beyer en el año 2005 cuando estaba haciendo el magíster en la Universidad del Desarrollo, una universidad muy neoliberal, cosa que yo quería en esos años, quería estudiar un magíster y ahí es interesante ver una visión pura, claro, y pura, digamos, de realmente lo que ellos sin intermediario. Entonces estuve 2 años haciendo ese magíster y por un lado lo hallé muy interesante porque no, ellos, incluyendo a Harold Beyer en ese tiempo, estaban con todo el tema de la accountability, que le dicen, ¿no? O sea, hacerse cargo, digamos, de los resultados, qué sé yo, que, con una cantidad abrumadora de datos, qué sé yo, la mayoría eran economistas, ingenieros, que te dejaron abrumado. Sin tiempo de reflexionar, en el fondo. Entonces, pasaba un tiempo, uno veía que si uno medio distraído podía quedar, digamos, hasta convencido de lo... Afortunadamente yo tengo un grado, digamos, de... Me gusta la estadística, me gusta la matemática, hice un magíster en ecología en la Universidad Austral, donde ahí sí que se aprendió... Entonces, para mí era relativamente fácil... Oye, qué impresionante es como... ¿Cierto? Al principio fue... impactante de cómo se instalaba un modelo ideológico vía números, estadísticas, gráficos, que casi eran irrefutables. Los chilenos tenemos, la población en general, tenemos como miedo, digamos, a las estadísticas y a las matemáticas. Entonces, la posibilidad de rebatir era casi nula. Y más encima, después cuando empecé a meterme con el tema de lo que es mis propias investigaciones, cuando hice el trabajo de consultoría externa a las escuelas de la subvención escolar preferencial, empecé a trabajar con metodología estadística también.
Entonces, a medida que me iba metiendo, me iba encontrando que muchos de estos estudios de Harald Beyer, Francisco Gallardo de la Universidad Católica, de Greco el Aqua, de la Universidad de Portales, que son como el mismo nicho, digamos, que hizo yo, era muy difícil obtener los datos que ellos, en los cuales ellos se basaban. O sea, por ejemplo, yo voy y llamo al Ministerio de Educación, mando mail, yo no puedo recibir los datos en la base de datos original que ellos, en el cual ellos trabajan, por lo tanto era imposible replicar las investigaciones de ellos. Álvaro, el día que fue nombrado Harald Beyer, sí, empezaron a salir declaraciones de Mariana Elwin y otros personeros de la concertación hablando bien de Beyer. Y tú mandaste un mail que decía Harald Beyer claro, es darwinista social. Claro. Y que circuló mucho por la red. Sí, claro, ¿por qué lo calificas de darwinista social? Que es bastante fuerte. Fuerte, claro. El darwinismo social se basa esencialmente fundado por el Herbert Spencer, que en esos años, no sé si 1850, sociólogo. La gran excepción. Claro, entonces él pensaba que él pensaba, Spencer, que se podía aplicar las leyes que estaban llamadas en un boga con Darwin, ¿cierto? A la sociedad humana. Bueno, una rama de ese pensamiento filosófico llegó al fascismo y al nazismo europeo, de aplicar las políticas, digamos, del más apto. Entonces, si había un individuo más apto, a alguien se le ocurrió, hay razas más aptas. Entonces, ahí vino todo el fenómeno. Entonces, eso quedó muy desprestigiado después de la Segunda Guerra Mundial, por cosas obvias, ¿no? Entonces, pero nunca ha desaparecido del todo. Más encima, cuando yo tuve la oportunidad de ser alumno, estudiante de Harald Beyer, yo tuve la oportunidad de preguntarle directamente por qué la competencia es y los procesos, digamos, de selección natural se podían aplicar al modelo escolar. Yo creo que él no entendió la pregunta, o se hizo el tonto, qué sé yo, porque yo sobre eso le dije que yo había estudiado el magíster en ecología, y nosotros como digamos, en el área de biología, nosotros no negamos el darwinismo, pero no se puede aplicar las leyes de la selección natural a la sociedad humana. O sea, eso es como es raro. De hecho, Darwin se había adelantado, suponía que su grandes escritos podían ser aplicados y mal usados en ciertos momentos. Él incluso se había adelantado. ¿Pero por qué el ministro es darwinista? Porque él tergiversa totalmente el pensamiento de Darwin. O sea, ¿cómo lleva eso de contrabando a la educación? ¿En qué cree él, tú que fuiste alumno de él? Él cree que las sociedades humanas se deben basar esencialmente en lo que es los procesos de la selección natural y la lucha por la existencia. O sea, fue una especie de metáfora de competencia. Claro, o sea, de hecho, uno de los profesores también que yo le pregunté, bueno, ¿y por qué la selección natural? Porque la naturaleza es así. Entonces, cuando los economistas se meten en el ámbito de la biología, se meten en la misma ambiente. Trayéndolo para acá. Sí. ¿En qué se traduce eso en términos de educación? O sea, creo que me expliques más bien. ¿Qué cosa de las que qué plantea Beyer en materia educacional recogió de ese darwinismo social y cómo crees tú que se va a traducir en las políticas que él desarrolla hacia adelante? ¿Qué va a pasar con él como ministro de educación? Eso te estoy viendo. Mira, Harald Beyer, yo creo que es el gurú del modelo neoliberal, especialmente de la escuela. Entonces, él cree fervientemente que es así. O sea, él cree que el modelo, los procesos educativos como sistema escolar se basan en los procesos de selección natural. Uno lo ve, pero claramente, o sea, en el sentido, por ejemplo, las escuelas que no son más aptas, ya, las de menor calidad tienen que cerrar. O sea, cerrar echando profesores, echando alumnos, las escuelas ya no son permanentes, son instituciones permanentes y son absolutamente... se pueden extinguir. De hecho, ese proceso está operando en este momento. O sea, ustedes van a La Pintana o Puente Alto, ven que hay escuelas que surgen, otras escuelas que desaparecen, ¿ya? Y son procesos que están en continuo, digamos, movimiento, de hace especialmente 10 años atrás. Entonces, hay un proceso de realmente yo que lo defino como lucha por la existencia. Ellos, estos tipos no lo dicen de esa manera,
lo dicen de otra forma. Ellos ni siquiera se reconocen como darwinistas sociales. No, pero yo he tenido la oportunidad de conversar con ellos, que uno de los íconos también, el Álvaro Fischer, que es ingeniero matemático de la Universidad de Chile, que es uno de los máximos exponentes del darwinismo social. Cosa que yo tuve la oportunidad de preguntarle en un auditorio en la radio Universidad de Chile. Dice que usted está utilizando términos absolutamente darwinianos. Ya hablaba, digamos, o sea, la selección natural es un proceso absolutamente darwiniano. La competencia, la lucha por la existencia, ¿cierto? De hecho, lo que yo puse ahora en el mostrador fue que a ellos se dieron cuenta que la competencia entre escuelas no dio los resultados esperados. Pero, Álvaro, en el sentido, entre lo que demandan los estudiantes y lo que él plantea, ¿dónde se va a producir el choque, digamos? ¿Dónde se va a producir el no encuentro? ¿O se van a poder encontrar, quizás? No sé. Por ejemplo, ¿qué opina de la educación pública el nuevo ministro? El nuevo ministro, y me consta, él cree que la crisis de educación chilena por año es producto que hay demasiada intervención del Estado. O sea, estamos viendo que el Estado está desapareciendo en el ámbito educativo, pero para él, todo lo que haga el Estado, el Ministerio de Educación, en temas de remuneraciones, en subvención escolar preferencial, qué sé yo, donde dirija ciertas políticas educativas, para él no puede ser eso. O sea, para él, para el nuevo Ministro de Educación, el mercado tiene que estar operando. O sea, las escuelas tienen que ser seleccionadas por los padres. Si hay escuelas por causas naturales, en el fondo tienen que morir. O sea, se baja la subvención por baja de matrícula, qué sé yo. Pero eso nunca ha ocurrido. O sea, estos tipos esperaban que a través de la competencia las escuelas subieron los estándares y subieron los puntajes Simpson, que nunca ha ocurrido. O sea, las escuelas con fines de lucro son las peores, digamos, ya está más que demostrado. Ahora tomando una pregunta para ustedes también. ¿Cómo interpretan el que Piñera nombre a Beyer, que es de algún modo, por lo que entiendo, el teórico mismo de este modelo? Es decir, es casi como un afirmarse más aún en el modelo y decir, toda esta movilización nunca existió, toda esta demanda nacional. ¿Cómo lo entienden ustedes? O sea, a mí lo primero que me llama la atención es que, y siempre lo he dicho, es que uno esperaría que un ministro de Educación fuera un pedagogo, fuera un educador. Y de los últimos ministros de Educación han sido todos economistas, ingenieros, abogados. Entonces, gente que puede investigar ciertas estadísticas, ciertos números de la educación, pero que no saben de la educación como formador, como pedagogo. Eso me llama mucho la atención. Sí, yo más que, bueno, sí, es cierto que yo creo que es súper necesario tener un tipo, un docente, un educador, pero hoy día yo creo que más que el técnico, o más que incluso más que el docente, quizás se necesita hoy día una salida política, ¿te fijas? O sea, es cómo dialogar con los otros actores sociales, cómo dialogar con la fe, con los indignados de todas partes, ¿me entiendes? Con el colegio de profesores, ¿no es cierto? Con todos los lados. Yo creo que ahí fue el gran error, digamos. Ponte en la, ¿cómo se dice? En la camiseta. En la camiseta del gobierno. ¿A quién deberían nombrar? De su sector, porque obviamente no. No hay nadie. Es que es el tema, que es bien complicado, ¿eh? Pero ¿sabes qué? Yo tengo una hipótesis de tomar, en todo caso, con respecto a por qué nombrado, que me faltó ponerlo en el esquema. Ya, sí, porque no pusiste. Yo creo esencialmente que le pasaron una pelota muy pesada a Harald Beyer. Ya. Que, o sea, más atrás de Harald Beyer no hay nadie. Uh-huh. Pero técnico. Bueno, pero, ni siquiera político. Mira, tú, es raro, tú no puedes poner a... Es como poner al mago Merlín a defender, digamos, eso. Tú no puedes poner a la reina defendiendo como primera base de ataque. No, pero no, podrían haber optado por un político. Sí, pues yo no creo que... ¿Sabes qué? Pero yo sé que... Yo creo que no tiene un tipo como... Es que Alamán o un tipo como Longueira. ¿Entendés qué? Que yo, con toda la mala imagen, pero un tipo que es capaz de generar algún tipo de simpatía en algún sector. Bueno, te digo lo que escuché yo, por lo menos, que lo ofrecieron, pero nadie lo quiso. De más. Claro, bueno, sí, yo creo que efectivamente nadie lo quiso. Entonces, ese es el tema. Que Evelyn Matthei no lo quiso. No, claro. Que Alamán no lo quiso. Porque están muy bien en sus ministerios. Se están perfilando. Están viendo si van o no van de precandidato o candidato. Y meterse al Ministerio de Educación hoy día sin tener la capacidad ni el interés por parte del gobierno de cambiar las cosas e ir a quemarse. O sea, lo que le pasó a Lavín. Que por eso un técnico así, que en realidad... Claro, no importa, que pasa es que nada, Harald, tiene su pega. Harald Beyer es el
es el máximo exponente defensor del modelo neoliberal en las escuelas. Tú sacas a Harald Bello, porque yo no creo a Harald Bello durando estos dos años dentro del Ministerio de Educación. No va a durar. No va a durar. Porque el choque, digamos, de mundos, de concepciones. Claro, de concepciones entre los estudiantes, la ciudadanía y lo que queda del modelo, porque ellos no tienen por dónde defenderlo. Es la gran parada. Yo creo perdona. Sí. No por eso. No va a caer por eso. Va a caer por el choque con los políticos, exacto, de la derecha. Sí, ese es el tema. Claro, que no están dispuestos los Longueira, etcétera, los otros, a que la cuestión técnica los termine votando a ellos. Exacto, yo creo que va a ir por ese lado. Aparte, ¿sabes qué? Yo creo que no hay que... Y hay otro tema que también que tampoco... Yo no creo, yo estoy de acuerdo contigo, Álvaro, cuando tú dices que esto no tiene... nadie le cree. O sea, hay mucha gente que cree en ese tipo de argumentos. Acá no hemos hablado mucho del argumento, porque yo creo que cuando decimos el darwinismo... Ya, ok, el darwinismo es en sí mismo malo, ¿entendido? O sea, yo creo que... Hay que apuntar, hay que rasgar un poquito más del fondo, porque mucha gente cree que el argumento es bueno, ¿me entendí? Que la competencia es buena. ¿Por qué? Porque te van a decir, o sea, creo que hay que meterse más en el argumento del otro, sí, ¿me entendí? Para realmente romper esta cuestión. ¿Me entendí? Que nos quedamos con un poco con las imágenes de que el otro es malo y yo soy bueno, estamos fritos, porque el otro, ¿sabes qué? Está desarrollando un argumento. ¿Me entendí? Está diciendo, ¿sabes qué? ¿Por qué yo me tengo que hacer cargo de una escuela que es mala? ¿Me entendí? Cuando realmente el usuario, ¿me entendí? Estoy asumiendo la cuestión, ¿me entendí? Claro. Un argumento, quiero que vayamos para allá, ¿me entendí? O sea, yo soy papá de un hijo, yo no quiero tener mi hijo en un colegio malo, prefiero sacarlo y ponerlo uno bueno. Y ese gallo va a tener más incentivos, por lo tanto, de hacer una buena educación para recibir más subvención. ¿Me entendí? Por ahí va el tema. ¿Me entendí? Yo creo que por ahí, eso es lo que creo que hay que hacerse cargo de ese tipo de argumentos. Porque ese argumento es Harald Bello. Sí, pero eso es un argumento, para mí, por lo menos, ya que ya... tengo años en esto, es muy fácil de rebatir, muy fácil. Dale, ¿ya? Tú lees cualquier, yo le pongo cualquier disciplina intelectual, desde la sociología, psicología, teología, pedagogía, obviamente, educación, no hay ninguna disciplina en cualquier tipo de bibliografía que defienda un modelo así. No hay ninguno. Ya, eso no va a la raíz del tema. Ya, en gran parte porque el ambiente intelectual, el mundo intelectual mundial, no hay nadie que diga, porque sabes que el modelo competitivo neoliberal en la escuela puede dar buenos resultados. Eso, en el fondo, ellos se basaban en los buenos resultados. Cuando sacamos el tema del lucro, porque recuerda que hace poco tiempo decían que las escuelas con fines de lucro tenían mejores resultados sin CINCE, le demostramos que no, se quedaron sin ese argumento. Ahora cambiaron, ¿no? Lo que pasa es que hay escuelas con fines de lucro y otras municipales que hacen las cosas bien y mal a la vez. Se le está derrumbando el paradigma en el fondo. No tienen por dónde amarrarse, ¿ya? Y más encima, el tema empírico, no hay ningún modelo con el cual ellos se puedan comparar. Entonces, finalmente, le dijeron a Harald Beyer, yo me imagino y tengo una hipótesis simplemente, dice, ¿sabes qué más? Tú que has defendido un modelo por 20 años, no tenemos por dónde defenderlo, los estudiantes nos subieron por el chorro, así que te voy a poner a ti, ¿ya? A defenderlo, o sea... Tú tenías que sacar esta cosa adelante, cosa que no va a ocurrir. No hay, ellos no tienen argumentación ni filosófica, ni educativa, ni empírica que para defender este modelo. No tienen, no lo tienen. Cuando dices defender este modelo, ¿qué crees tú que es lo esencial que ellos quieren defender? Yo creo que esencialmente... Mira, el modelo de mercado en la educación es aplicable estrictamente a las escuelas más pobres, a los sectores más pobres. El individualismo, ¿ya? Tú creas un sistema donde los niños se cambian de colegio 8 veces, tú destruyes la red de protección social que tienes, ¿ya? El individualismo total, absoluto, ¿no? Mientras que las escuelas de las clases más pudientes son permanentes, o sea, el niño entra al kinder y sale al cuarto medio, con una red de apoyo enorme, qué sé yo, que le va a servir para conseguir pega, etcétera, etcétera. Pero el niño pobre no tiene esa posibilidad, incluso los chicos de la clase media. ¿Por qué incluso el tema del Instituto Nacional? ¿Por qué los chicos del Instituto Nacional se tomaron el colegio por 8 meses, sabiendo que son los mejores puntajes CINCE, y de la PCU incluso? ¿Por qué ellos? Porque en el fondo saben que esto es absolutamente un fracaso, es una trampa, ¿ya? Porque aquí lo que se afecta con este modelo es lo que uno puede definir con la meritocracia. O sea, el cabro del Instituto Nacional puede sacarse la cresta estudiando, o sea, que los mejores PSU, estudiar incluso medicina,
pero nunca va a llegar a la cima del poder en el fondo, porque lo tienes en otro. Yo quiero preguntar a Tomás, digo, un poquito el tema más de esto, más de fondo, digamos, más... No, a mí me parece que yo no tengo justamente los datos técnicos, pero a mí me parece que aquí hay una concepción de la educación, que es lo que me parece grave. En primer lugar, creo que cuando tú incorporas o pones como centro el tema del lucro, el tema del negocio, el tema del dinero, no puedes compatibilizar eso con dar una buena calidad de educación, garantizarla como centro, como eje fundamental. Y lo mismo vale para la salud, y lo mismo vale para la previsión, y lo mismo vale para el medio ambiente, y lo mismo vale para el desarrollo de la micro y pequeña empresa. Es decir, porque el foco es el negocio. El foco es el negocio. Y si el foco es el negocio y el lucro, entonces tú vas a privilegiar a las grandes mega empresas. Exportadora, ¿no es cierto?, extractiva de recurso natural, porque es más fácil, más rápido, exportan más. Chía, listo. Y vas a privilegiar el sistema FP, ¿no es cierto?, que genera una acumulación de riqueza enorme que la puedes reinvertir en la industria, en las mismas empresas donde tienen acciones. Entonces, y en educación lo mismo. Entonces, yo creo que todo esto que se está hablando hoy, el eje que no van a aceptar tocar nunca, es que puedan hacer negocio, que puedan medrar, ¿no es cierto?, estos cientos o tal vez miles de millones de dólares que están involucrados acá. Podrán decir que van a fiscalizar más a las universidades, podrán decir mil cosas, pero en definitiva, el negocio mismo no lo van a tocar. O sea, está cuidando el bolsillo. Y después hay una cuestión para mí más de fondo, que no se toca, que es la pregunta fundamental de ¿para qué educar? ¿Para qué educamos? ¿Para qué es la educación? ¿Es simplemente para generar mano de obra? ¿Es para que algunos manden y otros obedezcan? ¿Es para que la gente tenga un título y pueda subir un 5, un 10, un 15% de su sueldo? ¿Es para eso la educación? Puede ser. Pero a mí me parece que tiene que ver con otra cosa, que tiene que ver con las posibilidades del ser humano hacia el futuro. Me parece que lo fundamental es preparar a una generación para dar respuestas en un mundo que todavía no es, en un mundo del futuro. ¿Cómo se prepara una generación para dar respuestas? Entonces, todo el concepto de educación a mí me parece que hay que revisarlo. Es una educación acumulativa de datos, una educación de aprender cosas. Y no te hablo solo del colegio, los ríos, los valles transversales. En la universidad es lo mismo. La universidad hoy día en Chile a mí me parece que es muy débil la calidad, muy débil. Son bancos, pizarras, pero no hay una verdadera involucrarse en la sociedad, las preguntas fundamentales, el para qué existimos como universidad. Yo te tengo dos o tres preguntas más, tú tenías, pero yo creo que hay que leer algunos tweets antes de... Dele usted, Porque Mario Aguilar, ¿cierto?, vicepresidente del Colegio Profesora, y también uno de nuestros invitados, me dice: yo creo diferente a F. García, si explotó tanto el tema de educación es porque comenzó a caer la creencia en darwinismo social. ¿No? ¿Tú tienes algo más, Tony? Yo tengo, Tomás. Tengo aquí del tema anterior, semi-muerto. Bueno, ¿cómo semi-muerto? Para arriba. No olvidar que la ley Hinz-Peter fue ideada por empresarios, es un proyecto más de la dictadura empresarial. Claro, porque les estaban jodiendo el negocio. ¿Qué crees que va a pasar este año? Porque fíjate que no es para, digamos, tirarme flores a nosotros mismos como Centro Estudio Humanista, pero el año 2006, cuando se hizo consejo donde participaron muchas comisiones, ¿cierto?, de estudiantes, que hizo la bachiller, recuerdo que nosotros presentamos un PowerPoint, incluso con Mario Aguilar, donde señalamos que venían varias revoluciones pingüinas, porque a medida que el modelo se va profundizando, va generando tensión social, tensión psicológica, ¿ya? Porque genera un desequilibrio que yo lo veía constantemente, en que los chicos siempre reclamaban por qué tenían una porquería de sala de clase, mientras que el sostenedor llegaba con tremendo auto 4x4. Se venía cuestionando eso de hace mucho tiempo. Y se va generando tensión, se va generando tensión, que finalmente va a venir una segunda revolución pingüina. Están los datos del Consejo Asesor Presidencial de esos años, están todavía en la red, no lo han sacado todavía. Y después se va a ver una tercera, y a medida que iba bajando los niveles, digamos, de matrícula escolar, señalamos que iba a venir una cuarta. Según nosotros han habido tres revoluciones pingüinas, la del 2005, después el 2009 y la más fuerte ahora, pero después estaba ahí una mayor,
Entonces, que me venga a decir Harald Beyer que los estudiantes, cuando le preguntaron el año pasado qué iba a pasar en el año 2011, no va a pasar nada. En realidad, todos sentimos que este 2012 va a venir con mucha más fuerza. ¿Ya? Finalmente, porque eso incluso lo mismo señalaba el Friedrich Hayek, que era el economista neoliberal que vino a asesorar a Pinochet en el año 82. El tipo decía, no se puede mezclar el mundo social, Hayek, sí. Premio Nobel de Economía, unos padres, digamos, amigo de Milton Friedman. No se puede mezclar el mundo social sobre el mundo económico, o el ámbito económico sobre el social. No pueden aplicar las leyes de la economía al ámbito social, porque se destruye ese ámbito social. ¿Ya? Las leyes del mercado, el lucro en la educación, atenta contra el modelo social en el cual nosotros siempre hemos vivido. Es como decir, porque si los políticos, a ver, si las escuelas pueden tener fines de lucro, ¿por qué no los políticos pueden tener fines de lucro? ¿Por qué no se sinceran los parlamentarios, como Alberto Espina, que quiere defiende el lucro a rabiar? ¿Por qué no se sincera y diga cuánta ganancia él tiene mensualmente por lo que hace? ¿Ya? ¿Por qué no hacemos partidos políticos con fines de lucro? ¿Ya? ¿Por qué no hacemos la Teletón con fines de lucro también? O sea, de hecho, bueno, de una semana, de hecho lo están haciendo, porque aquí una cosa paradójica, aquí los economistas inventaron la solidaridad, mira lo que yo dice, inventaron la solidaridad con fines de lucro. Bueno, raro. ¿Ya? Porque hay ámbitos que una familia con fines de lucro, donde los hijos puedan competir entre sí, con el cariño de los padres, sino de loco. Entonces, hay ámbito para la economía, punto. Pero el ámbito social, tú no puedes mezclar esas cosas. Finalmente eso genera tensión. Bueno, mismo sí lo decía, ¿cierto? Como hay que leer a... Y él, bueno, a través de los modelos psicológicos, psicología 1, 2, 3, 4, uno puede también ahí encontrar fuentes de información para lo que está pasando. Oye, acá Macarena CM dice, te recoge a ti, Tomás, dice, lo importante es determinar para qué nos educamos. Ahí está la respuesta para determinar el tipo de sociedad y educación que queremos. Bueno, en todo caso, no todos los ámbitos agro son... quieren lucro. Aquí estamos acá, ninguno. ¿Ah? En Umbral estamos sin lucro. No, 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 no. Programa sin que se de lucro, ¿ah? Pero buscamos auspiciadores. Oye, ¿sabes que yo...? Se nos fue la hora. Tú tenés que irte, ¿quién quiere ser director? Todos tenemos que ir, ¿no? Todos tenemos que ir. Estamos pasados. Bueno, gracias por la invitación en todo caso. A mí me pagas tras ti. Se agradece. Tenés que lucrar. El contrato dice tras ti. En todo caso, un dato, porque yo estoy en proceso de publicar mi libro, que estamos medio atrasados con eso. Si que no sale ahora en enero, va a tener que salir en marzo. Pero se puede tomar alguna parte ya, un avance, ¿no? Sí, en el seun.cl. Según.cl con H, según, claro. Fum. Y súper barato, porque como 6 lucas ya puedes tener un avance y te garantiza el libro, ¿no? O sea, cuando salga ya impreso, ya va a ser con fines de lucro. Ya, pero el día si alguien quiere el libro, ¿qué hace? No, se mete a la página en la que une, deposita, digamos, una cuenta especial que está ahí, qué sé yo, y esperará así pacientemente que, digamos, el libro... Que salga el libro. Claro, en todo caso, él se llama justamente La caída de un paradigma, la escuela chilena y su lucha darwiniana por la existencia. Así que... Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Pero por favor, por falta favor. Más que tengo una excelente semana. Bueno, ya, bueno. No, oye, gracias al equipo que está detrás. Sí, oye, gracias. A la productora, a la Anita. Hay 30 personas, a don Flavio. El departamento de maquillaje, el departamento. Enorme. Bueno, una hora. Muchas gracias, que estén bien, cuídense. Chao, chao.